Día movidito para Rayados y sus seleccionados. El tema, bueno, desde temprano que llegaron tanto César Montes como Héctor Moreno. Héctor Moreno prefirió callar, prefirió no hablar. Mencionó que a él no le gusta hablar fuera de conferencias de prensa programadas por el club, que solicite los medios de comunicación alguna conferencia con él para que pueda dar declaraciones. Por otro lado, César Montes sí se detuvo a firmar autógrafos, a tomarse fotografías en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, y habló también para la prensa. Nos comentó acerca de Rayados, que siente que están completos y que además de todo, bueno, lo que tienen que encargarse el equipo o los jugadores es de tener un buen rendimiento en la cancha, que los directivos se encarguen de los refuerzos, si llega alguien que sea para sumar solamente, y si no, bueno, así se sienten también bastante bien con respecto a la selección mexicana. Respaldó totalmente a Gerardo Martino en el proceso que tiene rumbo al Mundial Qatar 2022. Por otro lado, también habló Sebastián Vegas ya en una rueda de prensa, ahora sí, programada por el Club de Fútbol Monterrey, y dejó en claro que sea lo que sea que pueda decir en rueda de prensa, no va a significar nada para la afición, no va a ser algo que cambie la mentalidad o la forma de pensar de la afición hasta que Rayados no consiga los resultados. Que puede hablar lo que sea fuera de la cancha, pero lo importante es hablar dentro y que se refleje con los resultados, que sean buenos para esta apertura 2022. Además, también mencionó, igual que César Montes, igual que ya lo había mencionado Estefan Medina, que los directivos se tienen que encargar de los refuerzos, no los jugadores. Ellos están enfocados totalmente en el tema de la cancha. Rayados tuvo su encerrón a partir de este lunes tempranito, 3 sesiones por día en el Barrial. Así estarán hasta el próximo viernes, cuando termine ya esta concentración en las instalaciones de Santiago, Nuevo León. Son 5 días en los que Monterrey estará concentrado en el Barrial, con 3 sesiones de manera diferente en el día. Les recuerdo, toda esta información la puede tener en 11 Diario MX y también en 11diario.com.